Van surgiendo nuevos partidos políticos. Algunos ya tienen carpeta, título, todo. Otros están en proceso. Pero ahora tengo en Zoom, concretamente, estamos con Guillermo Franchi, dirigente del partido Por los Cambios Necesarios. Es un ex integrante de Un Solo Uruguay. ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo andan? Muy bien, ¿y usted? Bien. Bueno, creo que yo voy a, antes de que el panel abra el debate después, que yo ya no estoy además para defenderme, creo que, como bien dijiste, yo creo que cuanto más opciones políticas haya, con propuestas diferentes además, es un fortalecimiento a la democracia. Sin duda. Y además, creo que está quedando bastante claro de que los partidos tradicionales, cuando hablo de tradicionales, hablo de todos los que están hoy ya, con representación parlamentaria. Ya son todos tradicionales, todos pasaron por el gobierno, sí. Exactamente. Y hasta los más nuevos han pasado y, bueno, dejan una necesidad o varias necesidades, acorde a los varios partidos que se han ido generando, insatisfechas, vamos a decir, o discusiones que no se dan, o cuestiones que no se tratan, entonces empiezan a surgir estas diferentes líneas. Viendo en la conformación de los últimos partidos políticos, en su carta de principios, que son extensos y demás, es bien escueta la del partido que ustedes promueven, ¿no? Tiene 10 puntos. Y bien escueto. 10 puntos, son, y concreto. Sí, concreto. Está. Mira eso lo que quiero decir. ¿Por qué es tan escueto? Y bueno, es que hacer una carta de principio mucho más detallada es como empezar a hablar hoy ya de la propuesta de gobierno. Lo escuché decir más de una vez que no se hizo nada, básicamente, que siguen en la misma situación, que todas las cosas que se plantearon, como cierta desilusión o apatía por el sistema político en general. De hecho, el punto 4 es revalorizar la actividad política, ¿no? O sea, como que de alguna manera se advierte desilusión, al menos en usted. Sí, creo que es un sentimiento bastante generalizado a nivel de la sociedad, no solo de los sistemas políticos. ¿Pero vendría a ser como el partido político antipolítica? ¿Antipolítico, perdón? No, porque si no, no seríamos un partido político, seríamos cualquier otra cosa. Lo que queremos como hoy justamente están de moda, ¿vio? La cuestión anticasta. No. A ver, acá nosotros no tenemos nada personal con nadie. ¿Acepta preguntas del panel? No. Por supuesto. Bien. Claro. Cortas y contundentes. No, como no lo hablé antes, porque a mí no me gusta sorprender a nadie. Muchas veces los Zoom son conmigo, pero bueno. La verdad es que yo tendría algunas cosas en las cuales discrepo con usted. Ah, pero. Pero no voy a hacerlo, porque ahora se trata de preguntarle. A mí me interesa preguntarle, porque le pido disculpas, no lo leí esos 10 puntos. Yo quiero saber si en esos 10 puntos está considerada, por ejemplo, la equidad. Pero no le estoy hablando la equidad entre mujeres y varones. No. La equidad, que tiene que ver con la igualdad de oportunidades, con que la gente tenga oportunidad de trabajo, que para todos sea igual. La segunda cosa que le quiero preguntar, sí, es feminista. Si ese programa contempla la paridad, porque en este país, nosotras, las mujeres, somos el 52.8% de la población. Los adultos mayores, o los viejos, como yo me digo a mí, somos más de la mitad de la población. ¡Qué compromiso, Franchi! Y de esa, más de la mitad de la población, somos mujeres. Por lo cual me interesa saber mucho qué piensa usted de la paridad en su partido. Señora, si llega a gobernar. Ya está. Señora, bueno, por eso le voy a contestar. Señora, primero lea, son solo 10 puntos. Es el punto 7, justamente. Lo que planteamos nosotros en cuanto a paridad. En cuanto a feminismo, la Constitución establece la igualdad para todos los individuos, no para varones y mujeres. Yo le pedí que me preguntara, no me explicara porque yo conozco la Constitución. Simplemente que me hable de su partido. Usted conozco muy bien la Constitución de la República.
No, pero usted preguntó, eso. Yo le contesto. Lea los 10 puntos que son, son muy cortitos. No se va a tardar. Mira, el punto 7, Glenda, justamente tiene que ver con garantizar la igualdad de oportunidades a las personas independientemente de su condición social, lugar de nacimiento o residencia. No remite a la cuestión de paridad. No, pero qué perdón, ¿qué programa? No, más igualitario que eso no puede haber, porque acá sí, bueno, es lo que hemos tenido durante mirada. Muchísimo tiempo, son yo gobiernos pensar totalmente como usted, centralistas que son cosas y olvidándose que se escriben absolutamente y después no se cumplen. Del interior del país. Bien. La paridad tiene que estar ¿alguien escrita. Alguien más le quiere... Sí, Connie le pregunta a Franchi. Rondán, deje, después le explico.